A nosotros nos gusta más lo que es el atril y dirigir los conformes, ¿no? Pero vamos a intentar. Bueno, yo en primer lugar, permitirme que agradezca este inicio de campaña en Fuenlabrada por la presencia de nuestro secretario general, de Tomás Gómez, gran amigo de Fuenlabrada, y que además, Tomás, Fuenlabrada también necesita que gane las próximas elecciones, porque de esta forma también vamos a seguir mejorando esta ciudad. Y por lo tanto, yo creo que es fuerte. Pero quiero dar, de verdad, un agradecimiento muy especial a Ramón Juárez, que esté aquí con nosotros esta tarde, en este centro, que lleva el nombre de Tomás Ibarriero, una persona víctima del terrorismo cruel de ETA, donde además Ramón siempre ha representado los valores del socialismo vasco en contra del terrorismo. No son unas elecciones europeas cualquiera. Yo creo que tienen una gran importancia, lo decían tanto la compañera Lucila como el compañero José. Es decir, hay determinadas opciones políticas que están planteando fundamentalmente una especie de plebiscito hacia el presidente del gobierno. Y hay otras opciones en las que representamos los socialistas españoles y los socialistas europeos que queremos hablar de Europa. La Europa de los pueblos y además la Europa social. Y esto de hablar de valores es algo que a lo largo de todos estos días los socialistas queremos hablar a lo largo de esta cámara. Hoy en un informativo, en un telediario, observaba y escuchaba la intervención, en este caso, del candidato del Partido Popular, y decía que van a hablar en la campaña electoral de lo que quieren oír los ciudadanos. Bueno, pues nosotros los socialistas también. Y queremos hablar de que gracias a un esfuerzo de un partido partido de izquierda, liderado en este caso por el Partido Socialista, se impidió recientemente que los partidos conservadores europeos ampliaran, por ejemplo, lo que es la jornada laboral que tanto esfuerzo ha costado a los trabajadores a 65 horas. Y queremos hablar de eso. Hablar de lo que representan diferentes opciones políticas, lo que representa la derecha y lo que representamos los hombres y mujeres que sentimos la Europa desde la izquierda. Y no es igual. No es igual estar planteando, y se decía anteriormente, aquellos que sus políticas neoconservadoras, liberales, totalmente han llevado a la crisis a nivel internacional. Porque la crisis se inicia también, y hay un gran planteamiento por parte de Estados Unidos gobernado por el señor Rousseau. Pero también hay complicidad por parte de muchos gobiernos conservadores de Europa que tampoco en ese momento tomaron decisiones sociales como las que está tomando la izquierda española con José Luis Rodríguez Zapatero para que esta situación, lógicamente, no repercuta como está repercutiendo fundamentalmente y repercuta lo menos posible a aquellas personas que son las más necesitadas, es decir, las personas económicamente débiles y fundamentalmente los trabajadores. Y no es igual salir de la crisis con aquellos que la han provocado a salir de la crisis con realmente con los que queremos soluciones sociales en Europa. Mirad, yo tengo que recordar una cosa que me parece importante. En España se celebró el primer referéndum que se hizo para el tema de la Constitución Europea. Yo creo que dimos un gran ejemplo político y social de que los españoles creemos en Europa. Porque seguramente hace años somos los que más aspirábamos para estar en Europa. Cuando Felipe González entra en Europa y consigue que nuestro país entre en Europa, no solamente era un beneficio económico para nuestro país, era tranquilizar la democracia en nuestro país, era mejorar las libertades en nuestro país, era mejorar el aspecto social, de cohesión social de nuestro país. Y nos costó muchísimo, nos costó muchísimo. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas tienen que tener esa memoria histórica de lo que ha representado que España estuviera en la Unión Europea para
para los avances sociales. Y eso se debe, amigas y amigos, a los gobiernos de izquierda, fundamentalmente. Y esos son los valores que indudablemente a lo largo de estos días queremos que todas y todos vosotros no os olvidéis en ningún momento. Por muchos cantos de sirena que os quieran estar planteando. Y queremos hablar fundamentalmente de esa Europa social. Queremos hablar de la protección para el tema del desempleo. Queremos hablar, como ha hecho el presidente del gobierno, de medidas sociales. Queremos plantear fundamentalmente lo que es un recorrido junto con la ciudadanía, lo que es la Europa de los ciudadanos. Eso es lo que vamos a explicar. Y yo creo, por eso, amigas y amigos, creo que es muy importante que el día 7 esos valores los tramitamos también a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Permitirme en este caso también a los intereses de la ciudad. A Fuenlabrada le interesa Europa. Somos Europa. Nos interesa. Quiero deciros, y me lo habéis escuchado en muchas ocasiones, esta ciudad también ha hecho grandes inversiones en los últimos años, gracias fundamentalmente al papel que España ha jugado en Europa. En los últimos 3 años, esta ciudad ha gestionado cerca de 18 millones de euros, gracias a los apoyos de muchos proyectos europeos que ha tenido nuestra ciudad. Desde unas posiciones de izquierda para reequilibrar territorialmente no solamente España, sino también la Unión Europea. Y yo creo que esos valores hay que decírselo cuando vayáis a los bares, cuando estéis con los amigos, cuando estéis con las amigas, hay que transmitirles estos valores fundamentalmente. Y eso es lo que yo esta tarde, aquí a todas y a todos vosotros, os pido. Defender los valores de las sociales, los valores de la izquierda representados por el Partido Socialista. Que no os engañen. Y en ese sentido, os dejo con alguien que estoy convencido que vamos a ganar las próximas elecciones autonómicas y será presidente. Tomás López.